so sorry. Thank you. Okay, for today, today August 5, 2021, we are going to start working with a video. It's a cool video. If you want to sing, not dance. Okay, not dance. I know, I really know that you don't like to dance with me because I remember 2 weeks or 3 weeks ago, I asked you to dance hooky pooky, but nobody said yes. Just five participants or students say yes, yes. And there is a new one. Estamos practicando ya una nueva canción. Hello, Camila Lascano. Estamos practicando ya una canción nueva, mucho mejor que hooky pooky. Pero bueno, no se animan, ya no es culpa. Ok, yo les iba a poner 100 en ese portafolio directamente, pero bueno. Ya no es culpa. Ya, okay. Profe, diga cuál es. ¿Seguro? ¿Quieres verlo? Pero dijo 100, ya estamos exonerados entonces. De una vez, 100, pero cámara encendida y todos participando. Ok, en serio. Okay, pregúntale a mis compañeros. Ok, está difícil eso. Vamos a ver. Se los voy a poner solamente por agraciar el momento. Ok. Ok, okay, let's start. I'm going to show you just 1 minute. If you like it, you tell me nice. Estoy seguro, I'm pretty sure that you are going to start moving in this way from your house. Porque te va a gustar el video. Ya, es como verla, ya la voy a ver, ahora comienza a moverse. Sí, ok, let's start. Music for a child's heart, body and mind. Happy Dance from Brain Breaks Action Songs. Let's move by the Learning Station. Stand up, feel the beat, and let's do the Happy Dance. I'm so happy, that's why I clap my hands. Because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my head. Because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I march in place. Because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms. Because I'm feeling happy. Happy is a feeling I like to feel. Okay, who wants to dance? A ver, levanta la mano. Yo sé que les gustó la canción. Yo sé que les gustó. A ver, levante la manito. Solamente quiero saber quién le gustó. A ver, vamos a ver. ¿Quién le gustó la cancioncita? Sexto y séptimo. En escuelita estamos bailando. Bravo alzó con el dolor del alma. Sí, dijo yo. Sí. ¿Verdad, Dayana? Yes, Dayana. Yes. It's a pretty nice song. Thank you, Jean Barré. Thank you, Chad. I know. Vamos a ver si llegamos a las 100, al 100% de manitos. No. A Grunauer no les ha gustado. Okay. No problem. Thank you. You can put away your hands. Thank you. Okay, put away your hands. Lower your hands. Okay, yo sé que a la mayoría le gustó. Estoy seguro. Anthony Ordóñez ayer. Anthony ni sabe por qué levantó. Solo levantó la mano. ¿Por qué están levantando la mano? Dice. Okay. Porque yo la levanté, profesor. Ah, será. Yo creo. Okay. Ah, sí les gustó a Grunauer. Dos manitos tienen que levantar Grunauer. Son dos que hay ahí. Okay, Micaela ganaría. No, mentira. Okay, thank you. You can put away your hand. Ya pueden bajar las manos. Okay, yo sé que les gustó. Okay, por ahí. Thank you por el buen ánimo. Okay, so, bueno, si se anima, todavía están a tiempo, ¿no? Y hacemos una bonita coreo online. Okay, let's start today. We have been working and talking about responsible consumption and sustainable habits. We have been talking also or giving the meaning, giving the real idea of what means sustainable habits, responsible consumption, what happened with, este es un ejemplo súper claro, what happened when in your family, in your house,
Yeah, of course, you have a car. Okay, tienen su carro en la familia, tienen su propio carro. Y cuando les toca lavar, es un desperdicio total de agua. Totalmente que el carro lo bañan mejor que uno. Ni el que lo está lavando el carro se baña así. Ya. ahí se ríe, por algo será. E incluso, ¿qué te quiero decir con esto? E incluso, sí, porque al carro le ponen cera, al carro le ponen la espuma, el jabón especial para el carro, le pasan wipe para que brille. Es completo, completo, hasta las llantas. Y uno cuando se baña ni los pies a veces se limpia, ¿verdad? Ok, el punto es el desperdicio del agua. El desperdicio en países como en España, que pueden, aquí hay personas que... Eso es prohibido, tanto desperdicio de agua. Aquí tenemos esas lavanderías, peor si pasas por aquí por Mucholote. Dice, están ahí las personas, vente, dice, para lavarte el carro. Es un desperdicio de agua total. Eso no es responsible consumption. We have been talking about the light. When I finished to taking my class, I turn off my light because I'm not using. And when I'm in class, of course, I turn on my class because I'm with you, I'm in class, okay? Also, when you buy food or groceries, comida in the supermarket, groceries on the supermarket, what happens sometimes or many times people or customers buy more food than they are going to consume, okay? Y se desperdicia tanto, okay? You waste so much food on the garbage than the food that you already consume daily, okay? The point is a responsible consumption, and sustainable habit is important from your house, from your daily life, in your family. Ok, dame otro ejemplo, give me an example, me gustaría tres ejemplos, levanta la manita, should be in Spanish, English or Spanglish, about what, bad example, not the meaning, responsible consumption. La semana pasada, last week, I already talked some examples in YouTube. So, tell me three, I need three participants that tell me three responsible consumption or sustainable habit example, please. Just three. I need three participants because of the time, please. Should be English, should be in Spanish, should be in Spanish. Any. No problem. So, un ejemplo. Consumo responsable, hábito sostenible. ¿Qué piensas tú? ¿Que dejar el aire acondicionado encendido todo el día sin que lo estés usando? Me fui al colegio, me fui a hacer algo un par de horas y lo dejo encendido. Dame otro ejemplo. Vamos. Dale. I'm working with 35 participants. 35 participantes tengo ahorita, 35. Debería pedir 35 respuestas, pero solo quiero tres. Nadie. No creo que no estén conscientes de consumo responsable y hábitos sostenibles. No creo. Okay, vamos, sin miedo. Vamos. Ok, por ahí vi que activaste tu micrófono. Tell me. Oh, I don't think so. I don't believe it. Okay, no what? Thank you. TV on all the time. Mm-hmm. Thank you. That's it. TV on all the time. Pretty simple. Thank you, Noah. You want to say something else? Okay. No, it's okay. Thank you. Thank you, Noah. Thank you. I appreciate it. We have one. Okay. Thank you. I could see you. Okay, tell me another one. Okay, two more. Noah, thank you. Good job. You rock. Thank you. Okay, Grunauer. Grunauer Ariana o Grunauer Camila. Oh, ahí concluimos los tres. Es responsible use of energy. Okay, pero dime un ejemplo. ¿Cómo? El ejemplo quiero. Responsible use of energy. Dime un ejemplito. Más bien. ¿Cómo? No dejar la luz prendida.
si no, si no estás en ese cuarto o en donde está prendida la luz. Perfecto. Okay. And use a light. Okay. Thank you. Thank you. You don't need it. Thank you. I appreciate it. Good network. Micaela, in this case. Ariana, probably you have another one. And we already done with the three participants? No. Okay. Another one. Just one. Just one. I need one more. One. Please, just one. No dejar aire acondicionado o ventiladores prendidos en un cuarto que no estamos. Thank you, Barco. Thank you. Thank you, Barco Alexander. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Okay, so it's done. Now, let's see a video. It's like an elementary school video, but if you want to rap, because the lyric is so nice, voy a poner la letra, pero la letra de la configuración de YouTube. Sin embargo, hay ciertas partes que no le traduce bien, como el because. Ahí dice la canción como dice cuz, lo traduce como cuz, C-U-Z, ¿ya? Pero traten de seguir y vean los errores que tiene la parte de la configuración de subtítulos, ¿ok? Vamos a ver, espero les guste. Ya no es so, I'm so happy, ¿ok? Ok. Hold on, give me a second, ya voy a sacar ese. This one. Okay, ready. Let's go. Yo, sustainability is really important. And we got to get the message out there to everyone to live their lives more sustainable. Sustainable, I feel like that's a goal that's attainable. Recycling cans and bottles and glass, these are the things that we've learned in Wendy's class. I've been called upon to save the planet. The only problem is I can't do it single-handed. Unplug your Xbox, all electronics, 'cause it uses energy even when you're not on it. Don't throw away that bottle, recycle. And don't drive around town, please bicycle. With all the exercise, you might lose weight. Look good, save the environment, and feel great. We gotta reduce, find a new use, 'cause the planet is already taking too much abuse. It's time to go green, live environmental, clean up the earth and treat our planet more gentle. I gotta live life more eco-friendly, so choose to walk instead of driving your Bentley. Captain Planet, much like a hero, I can take your carbon footprint down to zero. I encourage you to all buy local, voice concerns, spread the message and be vocal. Yo, voice concerns, spread the message and be vocal. La parte que menos les gustó es donde dice Kids, you wanna be sustainable. Ok, yo me imagino que esa parte no les gustó. Profesor, ¿por qué cortó la música? Estaba bonita. Pueden escucharla las veces que sí. Ustedes gusten. Yo les paso el link y ustedes la van escuchando. ¿Qué otro error aparte de cuz se dieron cuenta? Ya voy. Aparte de permiso, cuz. Profesor. Ok. Cuz, él obviamente quiso decir because. Ok. Sin embargo, cuando él está cantando, dice cuz, ¿ok? ¿Qué otro error vieron, si se dieron cuenta, los que siguieron la letra? Error de la traducción de la letra en YouTube, ¿no? Porque originalmente viene sin el subtítulo. Entonces, YouTube lo que hace es asimilar la pronunciación y la presenta, ¿no? Me da okay, Marco, tell me.
Dígame, profe. Nada, disculpe. Ok, como vi que activaste. Ok. ¿Qué otro error de YouTube vieron? Que no es error, no lo digamos error, sino que no lo traduce exactamente, ¿ok? Por las, digamos, por los modismos que tiene la letra, ¿ok? Another one is bicycle. Bicycle. Ok, bicycle. Sin embargo, la traduce como bicicleta. Ok, como bicycle. Ya. Pueden darse cuenta, los que gusten un poquito ver el video completo, por ejemplo, ahí les dejo de tarea, vivo, ¿qué palabra debió haber dicho? ¿O qué debió haber traducido? Les dejo de tarea para los que no escucharon, o no se percataron del video, ¿ok? Bueno, let's start today with the activity that is done about, let's see. Okay, this is a portfolio, project number 2, guide number 3. Anoche ya la pasé. Okay, aquí voy a borrar algo. July, August, ¿cómo es? Okay, August 5th, 2021. Oral communication. What do you understand regarding sustainable societies? Regarding, esta es una parte, yo mismo le cambié. Originalmente no estaba así. Regarding means, what is the synonym of regarding? Anyone of you know? ¿Alguien de ustedes conoce? Okay, regarding means es lo mismo que about. Siempre han escuchado about. What do you know about? What do you know about sustainable societies? Yo mismo le cambié y le puse regarding para que ya vayan mejorando un poquito. Por ahí escuché también que hay chicos que quieren llegar a un nivel más alto de inglés. Entonces, regarding ya es un poquito más alto. Entonces, vamos mejorando ese vocabulario, ese léxico también, ¿no? What do you know about sustainable societies? Well, in this case, we have two pictures versus. And you can see, parece Guayaquil, parece allá por Portete, por allá, parece esa la primera, mucho lote, los días de recoger la basura, parece, ¿no? Y en la esquina está Puerto Olimpio, que es lo peor. Dice Sustainable Society versus the Sustainable Society, which is down or above. So, what is the difference, no? It's pretty clear that the people waste a lot of kind of, not just food, energy or batteries, okay? Wow, it's a picture that is a terrible picture, okay? Versus sustainable societies, probably everybody wants that our city in Guayaquil, Cuenca, Quito, our cities look like in this way, but it's almost impossible because people is irresponsible about this. Y te pongo un gran ejemplo. Justamente hace 2 días yo pasé por la explanada donde están vacunando aquí en la plaza de donde venden autos, donde van a hacer el mall, donde está el Colegio Filipinas, donde está la vacunación. ¿Algunos de ustedes estuvo por ahí vacunándose? Tal vez, ¿no? Sí. Maybe, yes. Yo pasé por ahí, pero no me vacuné. Tú pasaste. Ok, gracias, bravo. Había hartísima gente, profesor. Hartísima gente, daba la vuelta, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? De un costado al otro costado. Sí, yo pasé tipo 5 de la tarde, porque eso ya, ese lugar ya cierra a las 4. Desde, creo que desde las 8, from 8 to 4 p.m. is open. Yo pasé en el auto tipo 5 de la tarde. Qué terrible ver. Y uno se da cuenta que uno mismo es el que provoca eso. ¿A qué voy? Estaba pero llenito de basura eso. ¿Y qué es lo que estaba botado en el piso? Vasos plásticos de los jugos que han tomado, botellas del agua que tal vez compraron de tanta espera, los envases, esas funditas amarillas de los corviches, servilleta de las empanadas. Era todo horrible desde la vuelta. Desde los pasteles también, profe. ¿Cómo dices? Funditas de los pasteles también, bro. Funda de los pasteles. Eso realmente no es el responsable el que vende. El que vende salió favorecido de todos esos días que han habido tantas filas. Pero yo pregunto, chicos, ¿qué tan difícil es coger, doblar ese papelito, tener una fundita y guardártelo?
o botarlo en un tacho. Cierto es que lamentablemente el tema de Guayaquil está terrible y no hay tachos de la basura en cada esquina, ¿cierto? En la playa también botan basura, profesor. Eso lo sabemos bien claro. Vamos y disfrutamos, pero sí dejamos toda la basura. Y allí sí hay tachos, ¿ya? Pero somos nosotros mismos los que provocamos esto, chicos. De verdad que eso, y yo sé que tal vez dentro de este grupo algún momento alguien sacó la mano del bus o de su auto y ¡pum! Bota la basura de su auto. Y eso es común verlo. Uno cuando está, ¿verdad, Bravo? Sí, uno yo no lo hice una vez, pero no lo voy a hacer. Sí, es que no debes hacerlo, porque es como que yo vaya, coja mi basura y te la deja fuera de tu casa. ¿Ya? Es igualito. La diferencia es el lugar. Ya, el punto es de que era la basura desde el inicio, desde donde se ingresa para la vacunación, hasta donde daba la vuelta, es decir, todo ese grupo, pero era repleta la calle, basura. Qué triste ver que nosotros mismos, ¿de qué nos sirve que hablemos de Sustainable Society? Unos estén aquí conectados, otros no, pero realmente, a veces no depende de que te lo enseñen en casa, chicos. A veces dicen, no, es que la educación viene de casa, sí, pero también es ética. Es ética, chicos, es ética, no botar la basura. ¿Cuántas veces no detuve yo un expreso del Alfredo Raúl Vera Vera? No sé si se acuerdan, bueno, más que nada cuando estaba en Vespertina como vicerrector, me detenía en el frente y me ponía el frente. Y yo había visto bastante. Sí, yes. del bus amarillo, ¿verdad, Novoa? El frente, yeah, del bus amarillo, me detuve y no lo dejaba pasar porque vi que un chico sacó la mano y botó del expreso amarillo la basura en el colegio. Hasta que el chico no baje, lo recoja, o yo mismo se lo entrego y lo guarde en su maleta para que lo bote en su casa, el expreso no se iba. Son cositas, chicos. Nosotros, tal vez los docentes, nos matamos diciendo esto. Sin embargo, ya depende de la conciencia. Depende también cuando vas. Y a veces vamos con nuestro, no digo que son sus familiares, hablo a nivel general. Vamos conduciendo y vemos que también nuestra familia, papá, mamá, abuelo, quien sea, coge y bota la basura. De eso nosotros aprendemos, esa es la herencia que nos están dejando. Entonces crea una nueva herencia donde diga Sustainable Societies, no desperdicio basura, no se trata de ahorrar, se trata de consumir menos por el planeta, no por ahorrar dinero. Dice a veces, yo he escuchado personas adultas, incluso en mi familia, ay, deja nomás el televisor encendido, ¿cuánto será? $1, $2 en la factura. Dice, no se trata de eso. Entonces, ahí me di cuenta, y sucede en todas las familias hay eso. ¿Cuántos de ustedes ahorita con tremendo sol que hace, están en sus cuartos, teniendo toda la luz del sol y de la claridad, tienen la luz encendida de por gusto? ¿Cuántos de ustedes? Ya, entonces, exacto. Y teniendo la luz de afuera, no sé para qué encienden la luz de donde están. Ya, ese es otro tema. Pero bueno, también es parte de Sustainable Society. Okay, let's see. The pictures are pretty clear. We are going to start reading this, and then we are going to keep moving forward on the listening about this. Okay, so sustainable societies. Over the years, this concept has evolved to encompass the broad range of social and environmental issues. Yeah, muchos años. Many activists picture our sustainable society as a Venn diagram of the three overall concerns. Environment, social and economic. Okay, siempre estamos enfocados en esos tres temas, ¿no? El medio ambiente, lo sociable y lo económico. In a sustainable world, each dimension works in harmony with the others. Today, citizens are given every opportunity to grow and thrive and surgir, ¿no? Tomorrow, resources and preserve and protect. Ahí vemos la foto de someone is washing the car. Y miran el desperdicio que es solamente para lavar las llantas. Yo le apuesto que dice que ni los pies se han limpiado con tanta agua, por decirlo así, y que estoy grabando ya, pero desperdiciamos tanta agua. No nos vayamos lejos, yo aquí vivo en una ciudadela, mucho lote, pero hablo de ciudadela porque la cierran, no está cerrada por portones, todos los que vivimos en mucho lote. Hay un señor que todos los días lava su carro, todos los días, y justo es el vecino que tiene el perro vicioso. Todos los días lava, y cualquier cantidad, y aparte que es blanco el carro está limpio, pero él quiere verlo, pero que brille, deja todito mojado afuera, lo lava, lo pule y todo, ya, no sé, es marino,
tal vez quiere, tal vez impresionar que su carro siempre está limpio, ya. Muchas veces yo el mío le paso más un trapito y queda limpio, queda más limpio que el de él. Y no es necesario estarlo lavando. Ya, entonces, Sustainable Society. Ser parte del Sustainable Society no es fácil, no es fácil. A veces te toca resetearte, pero únete a esa causa. Okay, so we are going to make a reading and a listen. Sustainable societies, okay? I already prepared the listening. Please listen with me and be ready, okay? So practice the listening because you have the listening in your material. Practice as many times as you can, or you are going to be able, are you able to practice, do it, please, okay? Go ahead. Sustainable societies. Sustainable societies use energy efficiently by reusing and recycling matter. The biggest impact of global sustainability would be reducing the human population size. In the late 60s and early 70s, a realization began to take place as more people started to move to cities. In 1969, the National Environmental Protection Act, NEPA, required all U.S. agencies responsible for a major federal project that could significantly affect the quality of the environment to file an environmental impact statement. In 1960, the first Earth Day took place. In 1972, the United Nations held a conference of the human environment in Stockholm, which provided the first forum for dialogue on environmental problems. Okay, based on the Venn diagram, aquí tienen el Venn diagram, social, environment, and economic. Todo se enfoca en eso, si es viable, si es sustainable, si about sustainability. Justamente, the Earth Day started in 1976, ¿ok? Ahí tenemos, practica el listening las veces que sean necesarios. Ahora sí nos vamos a la actividad que tenemos propuesta. Antes de empezar a la actividad, exercise number one, tenemos a integral o integrative health, casi es lo mismo, ¿no? Tenemos una imagen, una familia casi volando, almost flying, ¿ok? ¿Qué comprendes por salud integral? Bravo, ¿tienes una idea qué significa Bravo y Belina? Salud integral, ¿qué es esto de salud integral? ¿Qué comprende? ¿Comer pan integral, tal vez? ¿No? ¿Qué comprende? Cuéntame un poquito, gracias por bajar. Salud integral. Comer sano. Comer sano, sí, muy bien, perfecto, no, le atinaste, está perfecto. Salud integral, ¿qué más? Comer sano. Ok, solo comer sano, ¿qué más? Hacer ejercicio. Make exercise, thank you, Lascano. Make exercise, thank you. Oye, so much. Me robaste la palabra. No importa, tú ya dijiste una, Lascano dijo otra. Otra, ya tenemos, mira. Eating healthy, make exercise. What else? It's like probably to have good habits into our lives. Okay, probably, good habits. Okay, it's okay, good habits, but tell me an example. Good habits like what? I don't know, like to start to be aware of all of the bad things that we're doing to our planet. Okay, thank you, good job. Also, this is about integral health, but good habits, let me tell you, let me give you the support. What about the hours that you must sleep? Tell me. How many hours do you sleep daily? We should sleep 7, but I sleep like 5 or 4. Yeah, that's the point. That's the point. Thank you for your honesty. The point is that a good habit is that you can sleep. You are able to sleep at least 8 hours because your body needs to recover energy. Your mind need to relax, okay, and take a good relax and sleep your body in order to get a new, a good balance, okay, and recover the energy for the next day.
However, Diana said that she slept 4 hours. Probably she was watching TV, Netflix, social network, playing PlayStation, or anything, or probably working in a workshop. Doing homework. Doing homework and studying. And studying. Yeah, I'm preparing for my exam. For your exam. Nos levantamos a las 4:30. Cuatro y media. Imagínense, for the exam, which exam? For the English exam, C1? Actually, I'm going to take the MET. So yeah. I have the opportunity to get the C1, and actually my teacher said that I have the opportunity to have the C1, and especially in writing. I'm so good at writing, but I'm still nervous. I do not know why. That happened, but if you are thinking that you are good at writing, what's the problem? So just move forward and do your best. Thank you. I will. If you need probably a kind of support, just let me know. Just in case you need it, okay? Just in case you need it, because I'm good in writing. That's why I'm writing my second book, okay? Yeah. Sounds cool. Yeah, thank you so much. You can look for me about on Google, Marcos Vinuez. You can look, okay. And you are going to find my first book, my first and second, I'm doing, okay? This is my expertise, okay? 2013, New Mexico, okay? Just in case you need it, okay? But I know that you have a good supervisor and good trainer, okay? So, you're welcome. Okay, let's move. Yeah, everything about integral health is about the time that you can sleep, mental health, and making exercise, get the emotional balance, everything about this, okay? Integral health is when we are talking about physical health, okay, eating healthy fruits, vegetables, okay, mental health, healthy relationships to a healthy society. This is part of the integral health. What I mean, be friendly with people. Don't be aware that what happens with people in front of your house, next to your home, or in your neighborhood. Don't get problem, don't get in trouble when your environment or when your neighborhood, yeah? Because sometimes we are thinking that if we are working in any corridor in my neighborhood, so, oh, that neighbor, no, I don't going to say hello, I live just in trouble with him, and so on. Many issues about it. Sometimes said, this is not my business, ese no es mi problema, this is not my business, I don't care about it. I say, good morning, that's it, simple, okay? Be happy, emotional balance. It means that it's whole in our life is good balance as human being, okay? That's the idea about integral health, okay? So we have a simple exercise, pretty simple exercise. We have almost 3 minutes. 3 minutes. Based on the lecture regarding sustainability, think, in your country, what is your country? In this case, Ecuador. And let us know what kind of contributions, okay, it is doing. Okay, sorry. Okay, they are doing for a right sustainability. Observe some pictures to come up your ideas. Okay, write 7 contributions. In this case, visual thinking for your contributions. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pictures, 7 space that you are going to fill, like in the blanks, and you are going to complete with a good sentences. Okay. For example, I'm going to take this one. No sé, la voy a mover para acá. Si quieres, la mueves o la ubicas. Ya, la voy a mover para aquí. La voy a hacer más pequeñita. Ya, más pequeñita. Y voy a escribir aquí. Voy a reducir las líneas. You must sí. Ok. Súper sencilla la hice para que no se complique. Every moment, every day. Okay, it's up to you.
¿Ok? Ya está. Ya está, ya hice la primera. Ya está, ya hice la primera. ¿Ok? So, any one of you can help me with picture? And I am able to write for you. So, Donut with food. Ok, esta sería. Ok, ¿verdad? La primerita. Thank you. Súper sencillo, súper fácil. No lo contestemos. Si quieres un poquito practicar más writing, puedes hacerlo y sencillamente te esfuerzas un poquito más. Ok, okay. ¿Me la dices nuevamente, campeón? Nova. You. Donut with food. Donut with food. Ok. Yeah. Ok. Ahí ya si le quieres aumentar más, le aumenta, etc. Ok, so, 2 minutes. Ok, anyone else want to say another one? Another sentences? Anyone? Yeah. Now you know how to do the homework for the portfolio. Now you know. Ok, it's pretty easy. Don't complicate your life. Don't get in bad emotion. Be in an integral health. Okay, don't worry, be happy. Ahí ya está copiando Bravo. Okay, so there are many, many sentences that you are able to do. Remember, every one of you think different. Every one of you have different skills. Every one of you are able to write different sentences. Okay, traten de no copiar para que no ver exactamente lo mismo. Las ideas son las mismas, pero no necesariamente, tal vez. Uno de ustedes quiere aumentarle, quiere poner un statement más, más extenso, uno más corto, etc. Ya depende de su habilidad, ¿ok? Aquí no estoy midiendo tu habilidad, estoy midiendo tu responsabilidad. Portfolio means responsibility, ¿ok? And, well, so, that's all for today. Hola, ¿cómo está? ¿Es tu mami Bravo? Hola. Hola, un gusto saludarle, mi estimada. Gusto, no se preocupe, no, siga nomás, siga nomás. Siga nomás, siga nomás. La felicito, siga nomás. Hola, no, no pasa nada, siga nomás. Sí, me gusta saludar a los padres de familia. Eso me da gusto de que siempre estén con ustedes, monitoreando. Ok. Ok. Disculpe, profesor. No, 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 para nada, para nada. Me parece muy bien. Dayana, welcome. Welcome. Ok, parece que has estado comiendo. Have you eaten? No. Okay. No lo niegues, no lo niegues. Sí, 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 ya ahí descubrí. Ok, por eso no encendió su cámara. Ok, well, that's all for today. Thank you so much. The class is done. Ok, I appreciate for your participation.